mi proyecto trata de... Es música que parte del rock, de la electrónica, de la improvisación, y todo converge como para tratar de generar imágenes emocionales fuertes. El proyecto está muy nutrido de músicas muy distintas, desde psicodelia como de los 70s, el krautrock alemán, los principios de la electrónica de los 70s. Diría jazz porque yo estudié jazz y estos tres caballeros que me acompañan son unos maravillosos jazzistas. Yo no, pero tenemos esa educación al final y creo que se ve premiado un poco en el resultado, sobre todo en esta idea del interplay y de que el discurso no nada más se ha creado yo, que soy el que compongo, sino también parte fundamental es la personalidad de mis compañeros. Del disco es básicamente el desapego y la valentía a decidir, creo, porque no tenía ganas de grabar un disco desde hace muchos años, pero nunca había tenido el valor para escribir algo, como que siempre sentía que el disco que tenía que hacer tenía que caer en ciertos esquemas que la gente esperaba de mí como estudiante de lo que fuera, y en eso, en el desapego total, ¿no? Desapego de mi vida, desapego de mis relaciones, de todo. Y someterme a esas emociones para ver si realmente emanaba música honesta de mí, ¿no? Y ese es el resultado, es un poco un experimento de paralelo a lo que ocurrió en mi vida en esos años. No tengo canción favorita, Luis. Todas me gustan mucho. Bueno, podría resaltar, más allá que me gusten unas u otras, la colaboración de Todd Clauser y de Jenny Bajan. Ellos son amigos míos y al final los invité al disco no nada más porque me encanta lo que hacen, sino porque aportaron, al igual que mis compañeros, aportaron una personalidad que yo no podía brindar a partir de mi guitarra y de mis ideas. Y me encanta, te motivas y lograron cosas maravillosas. No sé si sean mis favoritos, pero me encanta también.
planes a futuro de este proyecto son grabar muchos discos. Y el próximo yo creo que va a ser... Tiene que ser en lo que resta del año. Si me pongo las pilas, espero poderlo terminar para fines de año, por ahí de diciembre. Y nada, tratar de seguir compartiendo la música de todas las maneras que sea posible, grabando discos, tocando, reinventando la manera en la que tocamos, para qué público nos presentamos. No sé, que la composición no se quede nomás en la música, sino también en que creemos nosotros nuestro ambiente. Esos son mis planes a futuro. Son, el sitio es federicosanchezflores.tumblr.com. En Facebook estoy como Federico Sánchez Flores. En Twitter como Federico Sánchez sin la A. Quiero mandar un saludo gigantesco arterial. Los queremos mucho. Gracias. Gracias.